No le interesa a esa chica. Betty nunca se va a fijar en mí. Beto, tengo que contarte algo. Todo es culpa de Sara y Estela. Ellas hablaron mal de ti. Cuello diciéndote esto, pero no puedo seguir viéndote así. Estás hecho todo un guiñapo, un moco, una basura. Eres patético. Tranquilo, Julio, tranquilo, que también es buena noticia, porque quiere decir que sigo siendo Beto el coqueto. Sí. Que todavía soy atractivo, que no he perdido el toque. No he perdido nada, Beto. Estela y Sara le están diciendo cosas a esta chica, le están metiendo ideas a la mente, a la chica que te gusta. ¡Sigo siendo Beto el coqueto! Estela Bravo, más conocida como la Chihuahua Rabiosa, me las vas a pagar. Beto, por favor, no se te ocurra decir nada. Si Sara se entera que yo te he dicho la verdad, termina conmigo, ¿me entiendes? Cálmate, que no le voy a decir nada. Pero eso sí, Estela se va a tener que reivindicar conmigo. ¿Qué te hizo ahora tu ex, Beto? Habló... ¿Qué? Una oda a mí. ¿Oda a mí? No, una oda a mí, para rectificarte por haberme difamado. ¿Y qué mejor manera que publicando a nivel nacional una oda al maravilloso Beto? ¿Rectificarme de qué? No sé de qué estás hablando. Yo por no te debo favor, nada, Beto, por favor. Estela, por favor, tú, hombre. ¿Le hablaste mal a Betty de mí o no? ¡Ay! Voy a matar al bocón de Julio. ¿Qué tiene que ver Julio acá? No entiendo. Ay, no te hagas que él te contó, Beto. No, llegué a esa conclusión por mí mismo. Mira, no había perdido el toque, seguía siendo Beto coqueto, seguía siendo encantador. Entonces todo tiene una explicación y es muy fácil. Me difamaron ustedes dos, ¿o no? Yo solamente le dije a esa bebediza que te gusta que tenga cuidado contigo, nada más. ¿Ya ves? Lo aceptaste. Es muy fácil. Entonces toma, espero mi oda, 300 palabras mínimo, hecho magna, doble espacio, sin tachones. Por favor, se lo entregas a Dante esta misma noche. ¿A Dante? Sí, ahora Dante se encarga del periódico y hace y publica todo lo que yo le digo. Espero mi oda en una oda. Bueno, puedes esperar todo lo que quieras. Yo no voy a escribir absolutamente nada. ¿Estás segura de lo que está diciendo, sí, Estela? Mira que puedo tomar acciones legales y ojo, que tengo todas las de ganar. Recógelo. ¡Ay! ¡Odio, lo odio, lo odio! Pero ya va a ver. Ya va a ver lo que le voy a escribir. Y tú vas a terminar con Julio de una buena vez.